Avui tenim amb nosaltres Nazanina Mirian, que ens presenta el seu llibre L'Islam sense vel, una persona d'origen Iran i que a més doncs, té molt a dir no només d'aquest país, sinó també del món islàmic i de moltíssimes coses que envolten a la dona i a la realitat. Buenas noches, Nazanin. Buenas noches. Explícanos un poco la figura de la mujer primero en el Islam. Bien, a ver, en el Islam es como otras religiones semíticas, como el cristianismo y el judaísmo, que son religiones con una estructura patriarcal. La mujer tiene una función determinada, que es ser madre y esposa. Claro que esto en su momento era normal y natural, ¿no? Lo que pasa hoy en día, estos roles, estamos rompiendo esos roles. Resucitando esos términos por los grupos islamistas, que tienen una versión radical del Islam, obligando a la mujer que se vuelva a la casa, a ser ama de casa y ser madre, pues es un retroceso para la mujer. O sea, esto es una visión determinada de los extremistas religiosos. Luego hay islamistas, musulmanes, que no tienen esta visión, aceptan, admiten que la mujer tenga una presencia social. Por lo tanto, tendríamos que diferenciar entre el Islam y el mundo musulmán. Absolutamente. Una cosa es el Islam, que es la religión, otra cosa es el mundo musulmán, que son muchos países diferentes, 54 países diferentes que son diferentes uno del otro. O sea, no tiene nada que ver Afganistán con Indonesia, ¿no? Ni el desarrollo social, económico, político, ni la cultura, ni el idioma, ni el papel de la mujer se parecen, ¿no? Por lo tanto, hay que llamar a los países con su nombre y a olvidarse del mundo islámico. Precisamente Irán, su propio origen, ha sufrido a lo largo de unos años un retroceso, sobre todo alrededor de las libertades y en concreto de la mujer también. Absolutamente. Hace 30 años que nosotras hemos perdido muchos derechos que habíamos conquistado con mucho esfuerzo. Hemos perdido el derecho al divorcio, la ley de familia se ha convertido en favor del hombre, puede haber poligamia, o sea, antes esto se había anulado prácticamente. La mujer hemos perdido poder ser tutora de nuestros hijos. Hemos perdido nuestra libertad sobre nuestro cuerpo, no solo por el tema aquí. Cuando hablamos de la libertad sobre el cuerpo, siempre hablamos del aborto. En Irán hablamos del color de la ropa. O sea, no solo con el derrocamiento del Shah no conquistamos las libertades políticas que queríamos, sino que hemos perdido las libertades personales e individuales. No solo las mujeres, también los hombres iraníes. ¿Por qué se da esta situación en Irán? Porque, a ver, el régimen que el grupo de islamistas que ha tomado el poder está actuando como si fuera un grupo extranjero que ocupa un país diferente, ¿no? Ellos tienen una visión del Islam muy arabizada e intentan aplicar las leyes de Arabia hace 1400 años en la época del profeta a un país que no es árabe, que tiene otra cultura, otra historia, otra estructura social, y quieren hacer ese retroceso a llegar a la época del profeta. Entonces la gente resiste porque, a ver, no es ni la época, ni el país, ni es la cultura. Por lo tanto, como no consigue convencer al pueblo con la lógica, porque no hay ninguna, recurre a la fuerza, al arma y a las leyes prohibitivas. En Irán se ejecuta 2 personas promedio al día. Irán, las cárceles están tan llenas que en los sótanos de las mezquitas ahí están afinadas muchos presos políticos y muchas presas políticas. Porque la mujer también toma un papel activo en esta lucha para la defensa propia y de la comunidad femenina. O sea, desde hace un año que se ha formado, digamos, el movimiento verde por los derechos de los ciudadanos, prácticamente este movimiento está formado por las mujeres y está liderado este movimiento por las mujeres, tanto dentro como fuera de Irán. Somos las mujeres que estamos proclamando justicia social, libertad y también que conste el derecho a nuestra soberanía. Nosotros no queremos que los americanos o otros vayan a llevarnos la democracia. Ya hemos visto la democracia que han llevado a Irak o a Afganistán. Nosotros estamos en contra de las sanciones económicas, de la intervención militar contra Irán. El pueblo iraní determinará su destino. Nosotros queremos elegir nuestro propio gobierno. La población civil, entiendo. Exacto. Y este gobierno futuro de Irán no debe ser un gobierno religioso. La religión tiene que estar separada del poder, como ha sido siempre en Irán. Es la primera vez que el clérigo ha tomado el poder. Y han sido suficientes, más que suficientes, los 30 años del terror absoluto
que el pueblo iraní ha sufrido de un régimen totalitario, un régimen que no deja ningún espacio de libertad ni dentro de los hogares para los ciudadanos. Antes comentaba, como hecho anecdótico, el no poder celebrar el día 8 de marzo, ¿no? El Día Internacional de la Mujer, en Irán, está prohibido. Sí. Y incluso han detenido a mujeres para haber celebrado en petit comité este día. Pero estas noticias tampoco no han llegado, no se han hecho eco en la comunidad internacional. ¿Por qué? Porque, a ver, esta comunidad internacional que dices, se refiere principalmente, esta expresión se aplica a Estados Unidos o los medios de comunicación occidentales, pues les interesa más el petróleo del gobierno de Ahmadinejad que hablar de la lucha del pueblo iraní. Se habla, mire, por ejemplo, en el caso de Cuba, por un preso político que está en huelga de hambre, con todo respeto, se convierte en titulares de todos los medios de comunicación. En Irán han ejecutado a 20 personas en una semana y no aparece. Ahí hay unos intereses sospechosos, ¿no? Unos intereses, a veces parece que se quiere desviar la opinión pública de los intereses reales, que son los derechos humanos, los derechos de la mujer a nivel mundial, concretamente, porque ahora el mundo se ha globalizado tanto que si el petróleo iraní es globalizado, sus derechos humanos también tienen que serlo. Lo que pasa, no, interesa una cosa y no la otra. Pero es un poco paradójico, porque incluso a Estados Unidos, ¿no? Que lo que quiere es, sobre todo, pues controlar la materia prima que contiene el territorio iraní, que no utilice esta arma para desgastar el poder de Ahmadinejad en Irán, ¿no? Claro, porque, a ver, si prohíbe la compra de petróleo iraní, Irán saldrá del mercado de petróleo. Esto quiere decir que para los que importan este petróleo, el precio subirá. Y la crisis internacional de económica no se va a solucionar. Por eso Obama se ha puesto al lado del régimen de Irán, de alguna manera, no ha apoyado al movimiento de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque la caída del régimen islámico perjudica los intereses de Estados Unidos en la región en general, no solo por la cuestión energética, que dificultará mucho resolver esta crisis económica, sino porque a través de Irán, Estados Unidos está controlando la situación de Irak y también de Afganistán. O sea, Irán y Estados Unidos son aliados en la zona, a pesar de la imagen de conflicto que dan. Un hecho que no deja de ser paradójico, esta realidad iraní, que también podría ser extrapolada a otras comunidades, a otros países, ¿no? Otra vez basándonos en la figura de la mujer, por ejemplo, en el Líbano, leyes que permiten que se la pida a una mujer o que se castigue, el hecho de cómo va vestida. Siempre supongo que es importante remarcar que eso no va unido, como decíamos, al mundo musulmán, sino a una interpretación totalmente personal de una parte de la religión islámica. Porque se tiene que diferenciar que la religión islámica tiene diferentes interpretaciones, ¿no? Exactamente. O sea, eso no tiene nada que ver con los musulmanes porque son afectados ellos por esta misma interpretación, ¿no? De la misma manera que los cristianos no tienen nada que ver con la Inquisición, de la misma manera, los musulmanes no tienen nada que ver con esta forma de aplicar de los talibán o de Ahmadinejad o de los reyes saudíes. La gente tiene que diferenciar esto. Y cualquier mujer que aquí en España lleva un velo no quiere decir que sea terrorista, sea fanática o sea una persona poco civilizada. Es la imagen que dan los medios de comunicación. Eso en absoluto es así, ¿no? De hecho, gran parte del peso de la lucha contra el fanatismo religioso lo llevan las propias mujeres musulmanas, porque son las más afectadas, ¿no? Y el que lleven el velo, eso no significa nada, es una prenda tradicional. Eso, de eso no hay que tener miedo. Hay que tener miedo a los integristas que dirigen algunas mezquitas o a los países como Arabia Saudí, que cada viernes en sus plazas públicas degüella a decenas de personas. Sin embargo, tenemos magníficas relaciones de la comunidad internacional con Arabia Saudí. Es que no aparecen sus atrocidades en ninguna página de ningún periódico. Y es el país donde más se tortura, uno de los más, ¿no? Pero no sale porque es un país aliado.